Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Bienvenido a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante para todos ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, Jesús que se transfigura, pero también vamos a hablar de ese mensaje del Santo Padre Francisco. A través del desierto, Dios nos lleva a la libertad, pero no cualquier libertad, sino la libertad verdadera. Pero también vamos a hablar de la fe como esperanza, haciendo alusión de la encíclica de Benedicto XVI, Spes Salvi. Vamos a hablar también de lo que hemos tenido recientemente en nuestro país, esas elecciones. Vamos a ver cómo han sido a nivel general para todo el porvenir de nuestra nación dominicana. Quédate ahí en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias por estar ahí en sintonía en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy acompañado de dos reverendos diáconos queridos y estimados de esta plataforma de Televida, el canal de la familia, el diácono Rafael Martínez, el diácono Juan Agüero. ¿Cómo están, diaconazos? Muy bien, gracias a Dios. Me alegre. ¿Cómo han pasado su semana? Bueno, ¿y el fin de semana pudieron votar? Sí. Eso fue realmente el llamado que me hicieron. ¿Votaron por el menos malo? Con conciencia. Con conciencia. Con solo. Y se permite entrar dos. Bien, vamos a escuchar este evangelio de esta semana, Ay, Dios mío. El evangelio está tomado de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se le quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso y profundo este evangelio de la transfiguración del Señor, del evangelista San Marcos, porque habla sobre todo esa presencia, ese momento en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan, que habían subido ahí en el monte alto. Siempre el Señor se manifiesta en los montes, especialmente el monte Tabor, el monte de la Bienaventuranza, el monte Sinaí, el monte Sion, vértice del cielo, y así sucesivamente, de manera que en ese monte ahí se comunica el Señor y ahí se transfiguró en el monte Tabor, allá en Israel. Entonces, dice que cuando estaba allá arriba, se transfiguró y parecía tan blanco, que ningún batanero, dice, del mundo se le parecía. Y entonces, mientras se transfiguró, y esos rayos de luz pasaban por todas partes y esa claridad, entonces apareció el profeta Elías, que representa el mundo profético, tanto el Nuevo Testamento como el Viejo. Pero también Moisés representa la ley de la antigua alianza, la liberación del pueblo de Israel.
Y entonces, estando todo ahí, dice que vino incluso una voz del cielo. Este es mi hijo, mi amado, ¿entiende? Este es mi hijo querido. Y esa voz del cielo, sobre todo cuando dice, escúchenle. Este es mi hijo, el amado, escúchenle. Y ahora en tiempo de cuaresma, este tiempo hay que escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar la voz de los mandamientos divinos. Hay que escuchar la voz del Padre Eterno que nos llama, que nos invita a entrar por la puerta estrecha, que nos invita a entrar en ese tiempo de conversión, de frugalidad, de austeridad, de conversión propiamente y de desierto. Por eso cuando escuchamos esa voz, que hay que escucharla en nuestro interior, estamos obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Sí, bonito evangelio. Esta es una de las epifanías de realmente que tenemos en las Sagradas Escrituras, donde Jesús realmente se transfigura. Eso es una enseñanza nueva para los discípulos, para sus apóstoles. Tenemos que ver realmente cómo el padre Kennedy ha explicado realmente este evangelio, lo ha resumido de una forma tal, de manera teológica, la parte teológica, pero tenemos que ver que al final él decía, vamos ahora que estamos en el tiempo de cuaresma, circunscribirnos en lo que es la parte más o menos personal, la forma de actuar del ser humano. Que no nos vaya a suceder como le sucedió a estos hermanos allá arriba, que se admiraron tanto que no querían bajar y querían crear tres chozas. Y el Señor le dijo, no, hay que bajar. Así como el Padre dice, ahora que estamos en cuaresma, que no se nos ocurra a nosotros esto. Porque eso es una manera muy bonita de quedarse allá arriba tranquilo, extasiado. No, hay que venir a prepararse ahora en esta cuaresma para nosotros entonces, después que pasemos todo esto, este desierto, y vivamos la presencia del Señor y lo acojamos realmente como verdadero rey de nosotros, entonces disfrutar al final ya de esa Pascua que nosotros esperamos. La Pascua de nuestro Señor Jesús. Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, hoy a través de este ir al Monte Tabor, a la Transfiguración, donde se encuentra con Moisés y con Elías. Y Elías, gracias. Y con Elías, pues sencillamente nos da una gran entrega y una gran enseñanza para nosotros poder seguir en este tiempo de cuaresma al Señor, donde llevó con Él a sus discípulos. Y fíjense que llevó a Santiago, a Pedro y a Juan. Pero eso tiene una razón. Y era porque en aquel tiempo, para tú demostrar algo, tenía que llevar más de dos testigos. Por eso siempre se acompañaba de los discípulos para que tener el aval de ellos. Y ahí hay otro dato que habla del batanero, y esos son los lavanderos que usan en la ciudad para lavar. Por eso Jesús hace esa reflexión diciendo que ningún batanero iba a dejar tan blanco y deslumbrante la vestidura. Por eso sencillamente Jesús hace esas alusiones. Pero lo importante es este encuentro maravilloso donde los discípulos, sobre todo Pedro, se sintió maravillado y como sumismado con esa fuerte presencia de Dios y ese olor de Cristo y de ese lugar en el Monte Tabor que lo inundó y lo llenó a él. Sencillamente esto pues nos ayuda. Y un detalle bien interesante y es que decía el padre Kennedy que desde la reflexión que el padre dijo, se oyó esa voz, escúchenle. ¿De qué manera nosotros podemos escuchar al Señor? Sino a través de la oración. Cuando nos conectamos en la oración, estamos hablando con Dios, y de esa manera Él nos dará las respuestas de guía para poder
caminar en esa presencia divina del Señor. Y eso es un punto interesante en este tiempo de Cuaresma, donde nos invitan a la oración, al ayuno y a la limosna. Claro que sí, a mí me encanta también ese monte Tabor. Cuando uno sube, que por cierto, un monte precioso en la actualidad, uno sube en unos vehículos de 12 pasajeros y entonces lo dejan ya, una brisa suave, y de ahí se ve todo el monte Hebrón, toda una costa hermosa, un valle fértil. O sea que en la actualidad también se encuentra la basílica allá arriba de la Transfiguración, con dos capillas hermosas, la capilla de Elías y la capilla de Moisés. O sea, en la actualidad ir a ese lugar es una bendición. Ojalá que puedas ir al Monte Tabor en la próxima peregrinación de los Multimedios Vida. Estoy haciendo publicidad de los Multimedios Vida. Entonces, claro, está cuando abran un poco la frontera, porque ustedes saben cómo está el Estado de Israel. Pero eso es una belleza hermosa. Yo me recuerdo ese día, era en la tarde, y era un ambiente cargado de espiritualidad. Hay que excursionar. Bien. Para llamar. Entonces, hay que ir y conocerlo. Y ese monte Tabor también, donde ahí viene la presencia de Jesucristo, y ellos están realmente sorprendidos. Hagamos tres tiendas, decía, una para Moisés, una para ti, otra para Elías. Bien. Y esas estaban tan a gusto. Es que dentro de las cosas de Dios se está en paz. Cuando usted es fiel al Señor, está en paz. Cuando usted está cerca de Dios, vive una armonía, un bienestar, una alegría, un gozo interior, una paz. Todo eso lo vivimos nosotros cuando estamos cerca de Dios y cuando somos transfigurados por el Señor con su presencia. Pues nada, hermanos y hermanas, vamos a una breve pausa y después retornamos con ustedes más adelante. Bendiciones. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en su programa Pastores con Olor a Ovejas. El Santo Padre recientemente ha emitido un mensaje de Cuaresma. Ese mensaje de Cuaresma, como es costumbre, 2024, que se llama o se titula A través del desierto Dios nos guía a la libertad. A través del desierto Dios nos guía a la libertad. Y el Santo Padre Francisco recuerda que la Cuaresma es tiempo de conversión, tiempo de libertad, porque Dios no quiere súbditos, sino hijos. Y citando el libro del Éxodo, destaca las palabras de Dios que se dirige hoy personalmente a cada uno de nosotros. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, del lugar de esclavitud. Por cierto, la esclavitud, esa opresión hace referencia varias veces también en el libro, porque no solamente había opresión antes, sino también en la actualidad esa opresión se da en nuestras vidas. De manera que es el tiempo oportuno, el tiempo actual, es tiempo de Cuaresma, que es actual también, que es importante también detenerse en la vida. A veces vamos tan rápido, a veces vamos tan entretenidos que no nos damos cuenta ni lo que acontece alrededor nuestro. Y es importante detenerse en nuestras vidas y ver la vida incluso con amor, ver también los acontecimientos con amor. Por eso, la invitación consiste entonces en detenerse ante la presencia de Dios, ante los ejercicios independientes, sino un único movimiento, ¿verdad?, donde el Señor nos ayude a caminar siempre según su voluntad. Sí, también podemos ver que el Santo Padre, al referirse al camino sinodal de la Iglesia, el Papa Francisco sugiere que la Cuaresma
sea también un tiempo de decisiones comunitarias, de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente, que cambien la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo los hábitos de compra, el cuidado de la creación, como cuidar el medio ambiente, la inclusión de lo invisible o lo despreciado, que son las personas que realmente están en las peores condiciones. Invito a toda la comunidad cristiana a crecer y ofrecer en sus fieles momentos para reflexionar sobre los estilos de vida, para evaluar y mejorar su contribución en la sociedad, escribe el Papa Francisco. Por último, el Santo Padre lanza una invitación a vivir la valentía de la conversión, con un llamado que dirigió a los jóvenes durante el JMJ. Queridos jóvenes, buena tarde. En Lisboa, busquen y arriesguen, busquen y arriesguen, se lo repitió en dos ocasiones. En este momento histórico, los desafíos son enormes. Los tejidos dolorosos, estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto, no en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. Y hace falta coraje para pensar esto. Es la valentía, la conversión de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza, concluye nuestro Papa. Hermosa las palabras del Santo Padre en el mensaje, claro está. A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. ¿Qué pudo ver, diácono, en ese mensaje? Bueno, ahí me tocó en mi corazón la parte de ver, de detenerse, ¿verdad? En la oración, en la limosna y el ayuno, que se ven como tres ejercicios diferentes, pero él dice que hay que verlo como un solo movimiento. Y añade que en la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Es decir que... simpático alboroto que hacen y poderme contagiar de su alegría. Es hermoso estar juntos en Lisboa. Fueron llamados por mí, por el patriarca. Esa parte es de mucha guía para nosotros en este tiempo de cuaresma, para seguir adelante, para crecer, para fortalecernos, para salir airoso espiritualmente, en ese trayecto de conversión que tenemos que experimentar todos los días, aún más en este tiempo de penitencia en que la cuaresma nos invita a cada uno de nosotros, y que este mensaje del Santo Padre nos ayuda a fortalecer ese crecimiento. Claro está, el del Santo Padre también, él dice, es tiempo de actuar, la cuaresma actual es también detenerse, porque no solamente de actuar, es como un detenerse, es un ya, pero todavía no, dicen los teólogos. Es un tiempo que nos está llamando a actuar, a vivir este tiempo fuerte de la cuaresma, pero al mismo tiempo nos está llamando a vivirlo con fidelidad y con amor. Es una invitación consciente a detenerse delante de la presencia de Dios y también a poder ver que con Dios siempre se gana, con el Señor siempre se está bien. Sí. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer, estar en la presencia de Dios junto a la corona de hijo, de hermano, de pariente, de primo. Eso es lo importante, ¿verdad, diácono? Así es. Podemos ver que realmente Él nos llama, que en este tiempo de cuaresma, que estamos ya prácticamente iniciando, porque estamos en la primera semana, creemos que nosotros, en la segunda semana, creemos que nosotros tenemos que ir ajustando lo que es nuestro sentimiento, nuestra personalidad, para que cuando llegue el momento de nosotros recibir lo que es ese mensaje de amor, nosotros poderlo recibir lleno de alegría, con mucha fe y con mucho amor, para poder llegar al final
y recibir a nuestro Señor con alegría y convencido. Esa es la conversión. En este trayecto de cuaresma, de 40 días, el Santo Papa nos llama a nosotros a que busquemos la verdadera libertad. Y esa libertad es prepararnos para llegar al final y celebrar con alegría y con gozo esa Pascua de nuestro Señor Jesús. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Correcto. De la entrega. Si nosotros hacemos el esfuerzo y nos entregamos desde el corazón, con un corazón entregado y dispuesto, pues vamos a llegar a esa plenitud que nos invita el Santo Padre, para así vivir desde el corazón, como decía, ese encuentro verdadero con Jesús y esa verdadera conversión, que no solamente son palabras, sino hechos. Claro que sí. Entonces hay que decir también que los tres pilares de la cuaresma, la oración, el ayuno y la limosna, son buenos y válidos para nuestros días también, son buenos y válidos para nuestra familia, para el matrimonio, son buenos y válidos también para los hijos. Por eso es importante esos tres pilares de la cuaresma, oración, ayuno y limosna. Hay que intensificar el ayuno, hay que intensificar también la oración, hay que dar espacio para que la gente pueda hacer también su caridad y la pueda hacer la discreción. No una caridad que salga en periódico, que no está en ningún sitio. O sea, una caridad verdadera como la que tiene que existir, una hermandad fructífera como la que tiene que existir. Pues nada, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su espacio, Pastores con Olor Ovejas. Gracias por estar ahí en sintonía, en Pastores con Olor a Ovejas. Después de haber visto ese documento del Santo Padre sobre el mensaje de la cuaresma, a través del desierto se llega a la plenitud o la libertad verdadera. Entonces pasamos a otro documento también muy importante. Estamos hablando de la carta encíclica de Spe Salvi, del sumo pontífice Benedicto XVI, él habla de la fe como esperanza. La fe es una verdadera esperanza. Y ante todo, él se apoya de esa esperanza, que parece un intercambio, la carta a los hebreos, que se une estrechamente la plenitud de la fe. Firmes en la confesión de la esperanza, también pronto para dar respuesta sobre nuestra fe. Hay que estar pronto, hay que estar decidido a dar respuesta también sobre nuestra fe. Y más cuando la iglesia tan a veces por desmoralizarla, atacarla, hablar contra ella, actuar contra ella. Lo más importante es que ya solamente con nuestra vida podemos nosotros defender y amar nuestra iglesia y nuestra fe. Entonces, esa fe verdadera, esa fe firme, esa fe de convicción que todos debemos tener. Sí, tenemos, Padre, que también cuando la primera carta de Pedro exhorta a los cristianos a estar siempre prontos para darle una respuesta sobre el logo, el sentido y la razón de su esperanza. Entonces, esperanza equivale a fe. Entonces, el haber recibido como don una esperanza fiable fue determinante para la conciencia de los primeros cristianos, como se pone de manifiesto también cuando la existencia cristiana se compara con la vida anterior de la fe o con la situación de los seguidores de otras religiones. Pablo recuerda a los efesios como antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Naturalmente, él sabía que habían tenido dioses, entre dioses paganos, que habían tenido una religión,
pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos traditorios no surgía esperanza alguna. A pesar de los dioses, estaban sin Dios y por consiguiente se hallaban en un mundo oscuro, antes un futuro sombrío. En la nada de nada que pronto recaemos. Dice un epitafio de aquella época, palabras en las que aparece sin media tinta lo mismo a lo que Pablo se refería. En el mismo sentido le dice a los tesalonicenses, no se aflijan como los hombres sin esperanza, no se aflijan. En este caso aparece también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de que la espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. Por eso es que el que realmente tiene fe y esperanza vive el presente, con una visión de futuro. De este modo, podemos decir ahora, el cristiano no era solamente una buena noticia, una comunicación de contenidos desconocidos hasta aquel momento. En nuestro lenguaje se diría, el mensaje cristiano no era solo informativo, sino performativo. Eso significa que el evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hecho y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza, vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. Termina de manera maravillosa de que el que tiene la fe puesta en la esperanza, en que hay un Dios vivo, en que hay un Dios que está con nosotros, pues dice que es una vida nueva. Fe, esperanza y caridad son las virtudes teologales, pero esa esperanza consiste en que cuando espera es redención. Pues bien, el núcleo de la respuesta se la da al pasaje antecitado sobre la carta a los Efesios, sobre la esperanza también. Por eso todos tenemos que tener esa esperanza puesta en Dios. Dios es nuestra esperanza. Sí se puede, sí lo lograremos, sí avanzaremos. No se puede ser mezquino siempre y perder el horizonte y la buena esperanza que tenemos de las cosas muchas veces y de las personas. Por eso es importante saber seguir trabajando la esperanza. Es importante. Y hablando de esperanza, ¿cuál es la esperanza que tiene nuestro país con estos candidatos? ¿Cómo ustedes vieron las elecciones, diácono? Ustedes que tienen familia, hijos, nietos, parientes, vecinos. ¿Cómo han estado las elecciones en su zona? Bueno, las elecciones en mi zona fueron bien, porque realmente concurrieron. Yo vi mucha actividad. El pueblo realmente fue a ejercer el sufragio, el derecho y el deber también de su voto. Y buscando su candidato, yo entiendo que el llamado que hizo la iglesia acerca de las elecciones fue acogido, porque que fueron a votar y no votaron por aquello obligado ni nada. Como decía el Papa, hay que buscar y ser libre, buscar la libertad. Entonces se usó realmente esa acción de como ciudadano de ir a ejercer el voto de manera consciente, con conciencia, no comprado como realmente. Siempre suceden cosas. Pero en su generalidad fue un proceso diáfano, hasta por donde yo he podido notar que sucedió. Y bueno, ganaron lo que tenían que ganar. Así es. Y eso es lo más importante, que gane el que realmente representa el bien común, que gane la persona realmente que esté más asequible, que tenga simpatía con las personas,
te ayude esos pueblos, esas alcaldías, esos municipios a crecer. Porque qué bueno, un síndico cuando trabaja hace una obra maravillosa. Maravillosa hace un síndico cuando trabaja, claro está. Bueno, en el caso de nosotros, en Santo Domingo Oeste, pues todo transcurrió normal. Las personas fueron a votar. Yo particularmente siempre voy después, en la tarde, me gusta votar porque esa es la hora que ya todos los desesperados se han ido adelante. Tú ves. Yo voy entonces luego más tranquilo y voy prácticamente a votar con pocas personas. Lo único que me preocupó un tanto, que según lo que pude escuchar, que hubo una abstención de un 70%, eso llama la atención. Realmente a nivel nacional, una abstención de votación, cuando yo entiendo que cada quien debió haber hecho un esfuerzo y haber participado de manera masiva. Pero entiendo que que cada partido, sus votos duros fueron los que dieron al traste de quien ganara. Sí, sí. No quiero justificar realmente lo que voy a decir con esto. Ajá. Pero esa abstención, recuerda que... ¿Verdad que no votaron la gente casi? Sí. Un 60%. Pero podemos ver, hay que ver que cuando son este tipo de elecciones, donde se van a elegir alcaldes, regidores, la gente como que no se motiva mucho, pero realmente tiene el ánimo. Pero si tiene cualquier cosa, lo dejan. Pero si es unas elecciones ya presidenciales, donde ya la cosa ahí, la atención, olvídate, que va a bajar. Sí. Ahí todo el mundo se va a tirar a la calle a buscar. Ahora, los que son más activos en la política, esos son los que en estos casos de este tipo de elecciones, son los que más se tiran a la calle. ¿Tú me entiendes? Por eso hubo esa gran atención y eso no debe preocupar. No debe preocupar, porque claro, tú verás en las próximas elecciones, sí, que vienen ahí ahora, cómo se va a lanzar el pueblo a buscar su candidato presidencial, a buscar lo que son sus diputados y sus senadores. ¿Entendido? Claro. O sea que eso no debe de traernos preocupación a nosotros. Hay un detalle, padre, ajá, que también pude observar cuando me dieron las hojas para elegir los candidatos. En la parte de los regidores, que era un grupo enorme, no sé si es porque uno estaba medio corto de vista, tú ves, pero esas hojas, esos nombres no se leían. No tienes razón. Y las fotos no se distinguían bien. Yo tuve que ponérmela en una posición de decir, pero bueno, ¿cuál es uno y cuál es el otro? Sencillamente, eso lo hace un poco incómodo. Yo entiendo que debe haber también una facilidad de que la gente pueda ver, sobre todo la edad de nosotros, que podamos observar cuáles son los candidatos con su nombre bien, que se pueda leer, que sea legible, así elegir sin uno tener la seguridad de quién, por quién uno está marcando. Muy válida esa observación, porque eso sucedió. Cuando yo fui a votar también, yo vi que había muchas personas que estaban en esa cuestión, tenían que ir a ayudar para votar, porque no encontraban realmente, ¿y cuál es que yo voy a votar por él? Porque no se veía bien. O sea, ustedes saben que también la Junta Central, por cierto, nuestras felicitaciones a Ramón Jaque, presidente de la Junta Central Electoral. Fueron unas elecciones limpias, transparentes, sin nada malo que lamentar. Siempre aparecen casos aislados, correcto, pero nuestra felicitación al presidente de la Junta y a todo ese equipo que trabaja con él maravillosamente. Las elecciones realmente fueron tranquilas, serenas, muy tranquila. Se votó muy organizado, estaba más organizado porque casi la gente no fue. Iba la gente. Entonces, en esas elecciones se dio una muestra de que somos civilizados, sí, de que ya no estamos tampoco pendientes ni anclados en el pasado. Aquí hay gente moderna, aquí hay gente que responde a la tecnología moderna. Eso es lo importante. Pues nada, vamos a una breve pausa, vamos a un comercial y después regresamos con todos ustedes.
Muchísimas gracias. Ya llegando a la parte final de nuestro programa Pastores con Olor Ovejas, vamos a ver un conjunto de actividades que hemos tenido. Ustedes saben que el dinamismo de nuestra Arquidiócesis Santo Domingo, de nuestra Iglesia Dominicana, es continuamente, está continuamente en movimiento, actividades tras actividades. Por eso vamos ahora a ver una actividad que hemos tenido muy, pero muy buena. Es con respecto a un foro de la salud que ha tenido, claro, está una alianza estratégica, Televida, el Canal de la Familia, la Pastoral de Salud, la Fundación Tayati, la Universidad Católica Santo Domingo. Entonces hemos tenido esa actividad y realmente ha sido muy, pero muy buena que hemos tenido. Fue en el auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo y tuvo que ver mucho con el documento del Santo Padre. No conviene que el hombre esté solo. Ahí le tocó al nuncio de su santidad explicar este documento del Santo Padre, el nuncio nuestro, que ha explicado, por cierto, muy bien todo este documento, pero también estuvo el doctor Ramón Tallá, pero también estuvo Monseñor Benito Ángel dando la bienvenida. Ahí estuvimos todos participando de este evento, muy, pero muy bueno. Y ahí está nuestro arzobispo, que ha tenido unas palabras, nuestro arzobispo Manuel. Ahí está también Manuel Ruiz, ahí está todo el elenco del Tallad y también de la universidad, el nuncio de nuestra arquidiócesis. Por otro lado, ahí estamos viendo, fue una charla, una conferencia buenísima. También contamos con un viceministro, el doctor Pérez, que nos ha enviado del Ministerio de Salud Pública, y paneles, etcétera, etcétera, etcétera. El Foro de la Salud todos los años, que se da en el contexto del Día Mundial de la Salud, que es el 11 de febrero. Por otro lado, el arzobispo ha pronunciado una homilía, nuestro querido arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, una homilía con motivo también al primer domingo de Adviento, pero también la despedida de Monseñor Raúl Sosa, que ha estado aquí como obispo misionero y ha estado también celebrando, misionando, dando conferencias, celebrando confirmaciones, charlas y representando a nuestro arzobispo en diferentes celebraciones. Ahí estuvo entonces esa hermosa celebración en la Catedral Primada de América, signo de despedida. Fuimos los sacerdotes también a acompañarle, concelebrada, claro está, por Monseñor Raúl Benito Ángel, Monseñor José Amable Durán y una gran cantidad de sacerdotes de nuestra arquidiócesis y diáconos permanentes de nuestra arquidiócesis Santo Domingo. Por eso ahora vamos a escuchar la homilía y también unas palabras del mismo Monseñor Raúl Versosa, del sentido de gratitud que se lleva o que deja al pueblo dominicano y la gran experiencia que se lleva para su país. Adelante, señor director. De penitencia, tiempo de conversión, tiempo de revisión de nuestras vidas, de acuerdo a nuestro compromiso bautismal. El tiempo de Cuaresma es un tiempo del bautismal, un tiempo bautismal. De hecho, toda la Cuaresma, toda la espiritualidad se encamina hacia la celebración de la Vigilia Pascual, donde tenemos normalmente bautismos, donde se renuevan las promesas bautismales. Así que todo el tiempo
tenemos presente el bautismo. Tenemos presente la alianza que hemos pactado con Dios en el bautismo. Por eso en la primera lectura, en todas las lecturas de hoy, se nos habla de esa alianza. El Salmo también, esa alianza. Es un llamado a la fidelidad a la alianza. Fidelidad a la alianza de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Dios es siempre fiel, nosotros no siempre somos fieles a esa alianza, por eso tenemos que volver constantemente, tenemos que revisar nuestro comportamiento y nuestra fidelidad a esa alianza. En el Evangelio de hoy, el evangelista Marcos nos habla de las pruebas. Siempre suele ser el Evangelio de las tentaciones. Marcos nos habla más bien de una prueba y que el Señor fue llevado al desierto, que significa a la soledad, significa sobre todo la presencia de Dios, la presencia de Dios, el desierto. Pero también nos habla que allí en el desierto está también la fuerza del mal. Son dos cosas con las que nosotros, los discípulos de Jesús, debemos tener en cuenta. La presencia de Dios que se da en el desierto y la fuerza del mal que nos acecha. Al mismo Jesús le pasó eso. En el desierto sintió esa fuerza del mal. Parece que nosotros como creyente también tenemos que considerar esto. Por un lado, la presencia de Dios que nos anima, que nos impulsa, y por otro lado, la fuerza del mal que también está ahí y que nos acecha. Nosotros en esta lucha por la vida y en todo nuestro caminar vamos a ser tentados, vamos a ser probados, y es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Es lo que la iglesia quiere hacernos ver a nosotros, los discípulos de Jesús, que hemos optado por Él, hemos hecho alianza con Él, pero que vamos a ser probados, como nos dice Jesús en el Evangelio. Todo esto nos lleva a pedir al Señor la fuerza para ser fieles a la alianza que hemos pactado con el Señor, pedir también la fuerza para vencer las pruebas, para superar las pruebas. Luego las tentaciones, como dicen los otros evangelistas, las tentaciones. Tenemos que luchar para no caer en las tentaciones. ¿Cuáles son esas tentaciones? Los otros evangelistas hablan de las tentaciones del poder, del tener y del placer. Tres tentaciones que son permanentes para nosotros.
Jesús vivió esa situación en el sentido de ser tentado, de ser probado por el poder, por el placer y el tener. Es lo que nos expresan esas tres tentaciones que nos refieren los otros evangelistas, los sinópticos. Jesús tuvo esas tentaciones o esas pruebas. Todos los discípulos de Jesús la van a tener, la vamos a tener y la vivimos constantemente. Pedimos entonces al Señor que nos dé su espíritu, que nos dé su fuerza para vencer esas tentaciones, para superar esas pruebas y mantenernos fieles a la alianza, fieles a la alianza que hemos sellado con Él, esa alianza que está hecha en el bautismo, que hemos hecho en el bautismo. Por eso, repito lo que dije al comienzo, el tiempo de Cuaresma es un tiempo bautismal. Revisemos nuestra fidelidad al Señor, nuestra fidelidad a la alianza. Quisiera también, ya que el motivo por lo que hemos convocado esta celebración, a pesar de las elecciones que se están realizando hoy, el motivo de agradecer a Dios por la presencia de Monseñor Raúl Berzosa entre nosotros, presencia que ha sido muy fecunda, muy activa, muy de servicio, una presencia que la arquidiócesis ha aprovechado de toda forma, una presencia, un servicio que la arquidiócesis se ha beneficiado. Y la prueba es que permanentemente el Monseñor Raúl ha estado activo, ha estado moviéndose, y llamadas y actividades, yo podría decir que no ha tenido descanso. Y él, por su disponibilidad, no ha querido tomar descanso, aunque a veces yo se lo decía, hay que tomar un descanso. Un día lo secuestré porque no conocía el norte, no conocía Puerto Plata por allá, y lo secuestré para que diéramos un viaje y dimos una vuelta de Santiago, Puerto Plata, viniendo por Nagua. Pero fue secuestrado casi, que lo llevé para que descansara un poquito y conociera. Tengo esa convicción de que realmente no quería tener descanso. Y todavía no le ha cobrado esa actitud de no descansar, todavía no le ha cobrado, pero fue realmente una presencia sin descanso, una presencia de mucho servicio y de mucha cercanía a la gente, lo cual nosotros agradecemos a Monseñor Raúl y les animamos a que siga trabajando, pero que tome tiempo para descansar. Eso se lo decimos ahora, que tome tiempo para descansar. Gracias, Monseñor Raúl, gracias a toda la gente que ha venido para expresar este agradecimiento a Monseñor Raúl. Ave María Purísima. Gracias, después de haber visto esa homilía de nuestro arzobispo, esas palabras de Monseñor Raúl Berzosa, obispo misionero, que se despedía, que daba gracias a todo y su experiencia enriquecedora que se lleva.
Tengo que decirle que el próximo 22 de febrero, el 22 de febrero pasado, claro está, entonces se llevó a cabo esta actividad de los jóvenes de la Pastoral Juvenil. Vengan a mí. Es una actividad muy bonita, muy enriquecedora, que se llevó en la Catedral Primada de América. ¿Verdad que sí, Diaco? Muy interesante, donde los jóvenes se entregaron, adoraron al Señor. Y también se confesaron el sacramento de la reconciliación. Gracias a toda la Pastoral Juvenil y también a los coordinadores de la Pastoral Juvenil, la zona colonial, a Iván igualmente, a los demás coordinadores del distrito, al padre Benito Alvarado, al padre Marcelino, que están llevando la pastoral. Adelante, jóvenes. Sí, así es. También decirles que el día 3 de marzo, ¿qué tenemos el día 3 de marzo? La peregrinación. Nos vamos para Villa González, Santiago. Sí, señor. Saldremos temprano, llámese a Televid, del canal de la familia, y entonces busque su ticket para que pueda ir con nosotros a participar de esta gran peregrinación. Ya somos 12 los autobuses que están llenos y nos vamos para allá junto con los Multimedios Vida. Ahí tenemos a Vida FM y Radio ABC, que también van con nosotros. Más adelante, el día 8, 9 y 10, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el Congreso de Vida Consagrada en el Mundo Actual. En el auditorio del Colegio Loyola, en la avenida Abraham Lincoln, número 1, Centro de los Héroes. Tienen aquí su número de cuenta para los que quieran participar. Cuenta 75-82-15, par de 6. Pero no le dé el número de cuenta, que la gente se asusta. Mejor dice que vayan, vengan, participen, llamen. Sí. Cuando la gente le habla del número de cuenta y de tocar el bolsillo, se asusta, diácono, ¿no? Señores, eso es casi gratis. Vayan. Sí, una belleza. Sí. Y de último, paguen, porque hay que colaborar con la gracia. Claro, claro. Hay que colaborar con la gracia, ¿entiendes? Pues nada, la Vicaría del Clero de la Arquidiócesis de Santo Domingo realiza ese encuentro de Congreso de Vida Consagrada. Vayan para que puedan participar, o participemos todos, porque siempre es bueno. Auditorio del Colegio Loyola, 8, 9 y 10 de marzo, Congreso de la Vida Consagrada en el Mundo Actual. Señores, hemos llegado al final. Qué rápido se nos va el tiempo. Ay, sí. Conchole. Un abrir y cerrar de ojos. Pues nada, ay, sí. Pues nada, déjenme darle la bendición a todos ustedes. Ustedes me ayudan, diáconos. Sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por su sintonía. Bendiciones y buena cuaresma. Amén.